Yo soy Emanuel. Es mi mujer, una estrella en el pelo, es mi mujer, un secreto al oído, un sabor conocido, un color familiar, toda una vida. Sobre el escenario de Yo Soy, intentando superar una compleja situación porque la presentación de Ricardo Montaner tuvo un 9,9 parcial, así que está difícil. Querido Manuel, ¿cómo está? Antes de ir con el análisis del jurado, ¿alguna nueva imitación que nos traiga nuestro Kramer de Yo Soy? Todos los días llega con un, llegó con Chayanne, con Mijares, falta que me haga ICDC, no vaya como vamos. No, espera, Carlos Vives falta. Carlos Vives. A ver, pero a ver. Espera, hay que darle unos segundos para que viene recién terminando, ¿no? Para que pueda tomar el aire, pero dice. Y se metió en mi cabeza, y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 sí. Que este amor está profundo, que tú eres mi consentida, y que lo sepa todo el mundo. ¡Bravo! Es nuestro Kramer, realmente. Qué buenísimo. Mira, el Kramer de la música. Pronto, más imitaciones, no te pierdas tu programa favorito. Antonio Bodanovich. Tienes tremenda capacidad de imitar. Un imitador tiene primero que saber cantar muy bien. Y este hombre canta muy bien. Pero me quedo con Emanuele en vez de Carlos Vives. ¿Eh? Pero hoy vimos un Emanuele empoderado.
Así la quiero. Intensidad en los agudos, hay potencia. No me atrevería, y no me voy a lavar las manos, ¿eh?, pero no me atrevería a decir si eres mejor o peor que Montaner en el día de hoy. Por lo tanto, mi nota va a ser...